Episodio 38. Sé dónde está Heijin. Miyamoto la llevó a una fábrica abandonada. Iré con usted. No. Iré solo. Gracias. Señor Sato. ¿Mm? Pensé que había sido Clara. Mayor, si aún me tiene algo de respeto, deje de utilizar a su padre para tratar de convencerme. Yachon ya lo intentó alguna vez. Yachon jamás usaría a nuestro padre para conseguir beneficios. Pero yo sí. Sabe, siempre la he tratado como a una hija. Espero que esto no se vuelva a repetir, ¿bien? Lo siento. Desde ahora usted tendrá que acostumbrarse. Ya cálmate. Yo solo quiero hablar contigo. Pueden retirarse. Sí. Ahora entiendo por qué Yechon te mantiene a su lado. Pero no esperaba que nos guiaras a una red de estudiantes comunistas. Lo consideraré como tu primera contribución al imperio. Has cambiado mi opinión sobre ti. ¿Qué les hiciste? Era una organización clandestina. Había comunistas. Y por supuesto, ¿Yechon no te dijo? Increíble. Nos diste la información. Debieron avisarte que la operación fue un éxito. Es lo usual. Responde. ¿Qué les hiciste? Anoche, Yechon nos llevó a un club de poesía clandestino. Resultó ser una oficina de enlace comunista. Cuando realizamos el arresto, lucharon. Así que puedes imaginarlo. Mentiroso. ¿Cierto? ¿Conocían a Yechon? La forma en que lo miraban era como si le suplicaran por ayuda. Pero aún así, Yechon fue despiadado. Es digno de ser un miembro de la Sociedad del Dragón Negro. Aunque no es un verdadero Kiyo Izumi, él sabe ser cruel. Debo esforzarme más. ¿Quieres decir que Yechon estaba allí? Claro. ¿No fuiste tú quien le dio la información? Él nos guió. ¿No lo sabías? Yechon es bueno interrogando. Asesinó a 11 de ellos y luego interrogó a Mei Fan. Dicen que soy el más temible en la sala de interrogatorios del cuartel.
Pero se equivocan. Nunca han visto cómo interroga Ye-chun. Miyamoto. ¿Crees que no lo sé? Ella me espiaba bajo tus órdenes. Además, está muerta. Si quieres engañarme, debes esforzarte más. Y no permitas que tus subordinados mueran por tu error. Ye-chun dice cosas increíbles. ¿Qué habrá dicho esta vez? Tengo una sorpresa. Retírense. Sí. ¿Hye-jin? ¿Hye-jin? Tómate tu tiempo. No hay prisa. ¿Estás viva? ¿Qué haces aquí? Hye-jin, Ye-chon no es un comunista. Él los ayuda. Te engañó. Solo quería acercarse a ellos a través de ti para eliminarlos. Mientes. Ye-chon no es así. ¿Segura? ¿Y por eso trata así a sus iguales? No tiene piedad. Lo vi con mis propios ojos cómo trata a los prisioneros. Es despiadado y cruel. Es inhumano. Hye-jin, él me interrogó. Jamás te mentiría. No me importa. No te creo. Ye-chon, Ye-chon me salvó. Confío en él. Hye-jin, ¿por qué no escuchas? Wifan. No pierdas el tiempo. Ye-chon le lavó el cerebro. No confía en nadie más. Aunque vea a Ye-chon ser cruel, no creerá que es cierto. Solo pierden el tiempo. ¿Quieren que piense que Ye-chon es un villano? Antes lo odiaba. Sí. Pero eso ya cambió. Pero tú jamás serás mi amigo. Bien. Olvidemos a Ye-chon. Hablemos de Mei-fan. Mei-fan. ¿Qué le hiciste? ¿Ustedes eran muy unidas? No dijo nada sobre ti. Se negaba a responder las preguntas. Se parecen un par de románticas idealistas. Dime, ¿qué le hiciste a Mei-fan? No fui yo, fue Ye-chon. No. Mientes. Tiene una gran puntería. Solo bastaba un disparo. Mei-fan casi logró escapar, pero Ye-chon la atrapó. Ahora que lo recuerdo, Ye-chon la tiró del cabello. No dijo nada, aunque la apuntó con el arma. Tenía una navaja en la manga. Aunque no estaba afilada, se cortó el cuello. La sangre manchó el rostro de Ye-chon. ¿Estudiaba medicina? Fue muy precisa.
detente. Veían a Ye-chon como su salvador, pero se equivocaron. Él no hizo más que asesinarlos a todos. Hye-jin, lo que dice es cierto, soy testigo. Hye-jin, fue Ye-chon quien asesinó a los estudiantes. ¡Es imposible! Hye-jin, Ye-chon asesinó a tus amigos. Él es el monstruo. Hye-jin, tú eres buena. Tú me ayudaste. Amas a Ye-chon. Si él descubre que te dije esto, querrá asesinarme. Me alegra que haya podido verte una última vez. Hye-jin, corre y no regreses. ¿De acuerdo? Hye-jin, vete. Vas a morir. Mayor. Hye-jin, ven conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Señor, fue un éxito. ¡Idiota! Kojima. Miyamoto, te lo advierto. Si vuelves a acercarte a Hye-jin, entonces no tendré tanto cuidado al disparar. Ven. Hace 2 horas, Kojima Suke atacó a la división Donjan, bajo la orden del mayor Miyamoto. Destruyeron un fuerte de comunistas en la isla Lantau. Causaron muchas bajas y capturaron a un vicecapitán. Lo interrogarán. ¿Cuáles tropas utilizó? El mayor Miyamoto no utilizó las fuerzas del Genpei Dai. Envió a los que participaron en la deportación y también a los soldados que vigilaban la isla. Pero no informaron de esta operación. En este momento los soldados están a la espera de nuevas órdenes. Bien. Quiero ver el informe. El señor Kojima lo está redactando. Dígale que lo envíe apenas termine. Es una orden. Sí. ¿Y Miyamoto? El mayor está en cirugía en el hospital militar. ¿Oh? Fue herido por el mayor Ye. ¿Qué dices? Además, Maeda Yoshiko murió. ¿Y Ye-chon? Se fue a casa con Hye-jin. Ve y dile a la mayor Kiyo Izumi que telegrafía al gabinete y le diga las buenas noticias. Sí. Iremos al hospital. ¿Qué sucedió? ¿Qué haces aquí?
Hace 2 horas, Kojima Suke atacó una fortaleza en el lado oeste de Lantau. Causó más de 100 muertes. Capturaron a un camarada. Está en el cuartel. ¿No se suponía que estaban ocupados con las deportaciones? ¿Cómo pudieron atacarlos al mismo tiempo? Es una trampa de Miyamoto. No tengo tiempo para explicarlo. Necesito que vayas a la isla Lantau y me informes de la situación todo lo que puedas. Bien. Heijin, puedes ir a descansar. Todavía tengo cosas que hacer. Ye-chon, ¿no crees que me debes una explicación? Ahora mismo no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? Otra vez ocultas cosas. ¿No confías en mí? No sabía nada. Mi amiga murió y no sabía nada. ¡Me siento como una completa idiota! Heijin, los japoneses actúan muy rápido. No tengo tiempo para decirte todo lo que está sucediendo. Solo puedo proteger a los que están cerca de mí. Hace poco, en la isla Lantau, los japoneses atacaron a la división Donjan. Encarcelaron a uno de nuestros camaradas y su vida está en peligro. Es una trampa de Miyamoto, eso es todo lo que sé. Ahora, ¿puedes entenderlo? Lo entiendo. La incursión del mayor Miyamoto en la isla Lantau resultó un gran éxito. La división Donjan, una importante fuerza comunista, sufrió grandes pérdidas. Mediante esta operación, el mayor Miyamoto demostró una gran habilidad para planear y ejecutar un ataque. Por esa razón, quisiera postular al mayor Miyamoto como receptor de una medalla de reconocimiento. Miyamoto estuvo con Ye-chon toda la noche. ¿Cómo pudo atacar a la división Donjan? Kojima Suke ejecutó el ataque. También capturó a un sujeto, al cual encerraron en el cuartel general. El mayor Ye ya está allí. ¿Qué hay de Heijin? Ella no volvió a salir después de que el mayor Ye la llevó a su casa. Todavía debería encontrarse allí. Mayor Kiyo Izumi, el telegrama urgente fue enviado. Vete. ¡Vete! ¡Váyanse! ¡Todos ustedes, váyanse de aquí! Abran la celda. Son órdenes del general. Lo ejecutarán antes del amanecer. Mientras tanto, nadie puede hablar con él. Disculpe. ¿Qué sucedió? Dime. Hace 3 horas, atacaron a la división Donjan. Perdimos a Lao Liu y capturaron a Lu Tie. ¿Cuántas bajas hubo? Más de 100 camaradas. No entiendo. Sin la división Donjan, estaba escondida en lo más profundo de la isla y no encendía ni una hoguera. ¿Cómo los japoneses pudieron encontrarlos? Solo sé que Miyamoto y Ye-chon estaban ocupados en sus luchas. ¿Quién dirigió esta operación?
el ayudante de Miyamoto. Seguramente reunieron información antes de atacar. Hagamos esto. Lo primero es ayudar a los camaradas que deportaron. Luego averiguar quién filtró la información. Bien. Miyamoto, ¿cómo estás? Me parece que esto es tuyo. Es mejor que ser condenado a muerte por incumplimiento del deber. Kojima, deshazte de esto. Miyamoto, bien hecho. Es lo que quiero ver. Felicidades. Su ataque contra la división Don Jan, utilizando los regimientos encargados de la deportación, fue un gran éxito. Pero fue a mi costa. Sí, sí. Pero una vez tú me dijiste que, como soldado del Imperio, el honor es importante para ti. ¿Lo recuerdas? Por eso, antes de venir aquí, pedí que enviaran un mensaje al Estado Mayor para solicitar una medalla de reconocimiento para ti. Miyamoto, esa medalla hará que toda tu familia se sienta orgullosa de ti, te lo aseguro. Además, quiero que esto sea el fin de los rencores que hay entre Yechong y tú. ¿Estamos de acuerdo? General, usted lo sabe. No hay ningún rencor entre él y yo. Ah, bien. De acuerdo. Eso no es importante. Lo que importa es que tuviste éxito. Y espero que obtengas más victorias como esta. General. ¿También vienes a felicitar a Miyamoto por su éxito? Yechon, ¿vienes a dispararme o para abogar por esos chinos? General, no vine hasta aquí para celebrar. Solo quiero una oportunidad para interrogar al cautivo de la división Don Yan. Por lo que sé, tiene un rango muy alto. No deberíamos ejecutarlo sin más. Eso no será necesario. Quiero un resultado claro para nuestros superiores. El mayor Miyamoto hizo un gran esfuerzo. ¿No sería una lástima ejecutar al cautivo sin interrogarlo? No hace falta. Para la cicada de otoño y quienes forman el alto mando comunista, ese hombre no tiene ningún valor. No debe saber nada que pueda hacernos útil. Es mejor ejecutarlo pronto. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué razón Yechon siente tanto interés cada vez que una operación los involucra? ¿No le parece que su comportamiento es extraño? Basta. Ya estoy cansado de sus peleas. Yechon,
Vuelve y prepárate. Irás a la ejecución. Yechon, decidí darte más tiempo para el interrogatorio. Tal vez tengamos alguna sorpresa. Después de lo sucedido esa noche, Ye Chong se sentía con el agua al cuello. Pero el tiempo para pensar se le estaba agotando. ¿Por qué razón Ye Chong siente tanto interés cada vez que una operación los involucra? ¿No le parece que su comportamiento es extraño? Aunque sean invisibles, no significa que no existan. Tú tienes sangre china. Los comunistas no pueden ignorarla. No podrás huir de mí para siempre. Mi amiga murió y no sabía nada. Causó más de 100 muertes. Capturaron a un camarada. John, recuerda. Él está fuera protegiendo a los más débiles. Ye Chong. Lo sé. Cometí un error imperdonable. Si hubiera sido más cuidadosa, tal vez. Ye Chong. Lo si hubiera, no importa. El enemigo no nos dará otra oportunidad. Debemos evitar cometer errores. Dime, ¿qué sucedió con el camarada? ¿Lo ejecutaron? Solo diré que intenté salvarlo. Enciende una vela junto a la ventana. Esperemos que haya buenas noticias. Señor, llamaron del cuartel. Sato quiere que vaya a verlo. Mañana temprano. Ah, señor Chi. Buen día. Siéntese. Siempre tan amable. Ye Chong y yo acabamos de ejecutar a un comunista. Es una buena noticia para todo el cuartel general. General, es una buena noticia para usted, pero eso no afecta a un hombre de negocios como yo. Ah. Señor Chi, como embajador de buena voluntad, ¿puede mantenerse al margen? Está bien. Solo quiero preguntar sobre el estado de la producción de la fábrica textil.
La producción es constante. Entonces, ¿significa que mis productos estarán listos para julio? General, por lo que sé, estará listo el 5. Estupendo. El día 8 el barco estará cargado. Además, ya hemos recibido un pedido nuevo. Disculpe, desconozco cuál es su agenda, pero es imposible ejecutar dos órdenes al mismo tiempo. Nada es imposible, señor Chi. La fábrica se abrió bajo mis instrucciones. Lo último que quiero es verla cerrar. Si no tiene una solución, Yechon, ¿tienes alguna sugerencia? Podríamos comprar más materia prima. ¿Estás seguro? Quisiera recordarle algo. Para eso hace falta dinero. Y todavía no he recibido el pago por el primer pedido que hicieron. Pero eso ya lo sabe. General, esta es la mejor sugerencia que se me ocurre. Puer. Sé que un buen puer como este va mejor con la comida. Señor Chi, ¿le gustaría comer con nosotros? Señor, es mejor que no los acompañe. En este momento no estoy de humor para eso. Permiso. Hombres de negocios. Son tan tacaños. Por eso a Chichan le encanta guardar rencores. General, cálmese. Nuestras órdenes estarán listas. Además, estaré allí vigilando. Yechon, me alegra ver que tu devoción por el Imperio ha vuelto. Es muy amable. Si hemos terminado, puedo retirarme. Adelante. Señor. ¿Qué sucede? Retírate. Sí. Bien. Dime, ¿qué ocurre? Yechon fue quien realizó la ejecución. Dos disparos. ¿Y qué? No lo dejaré ganar de nuevo. Quiero volver. Ayúdame a salir de aquí. ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamaste? Ayúdame a salvar a alguien. ¿A quién? Al camarada capturado Lutie. Sato ya ordenó su ejecución. ¿Tan pronto? Iré a la ejecución con Sato. Lo convenceré de dejarme disparar. Utilizaré balas de salva. Puedo asegurarme de que no muera, pero debes ir por él apenas nos vayamos. Yo te avisaré. Ve al campo de minas. El que está en el oeste cuando recibas mi llamada. No puedes perder ni un minuto. Bien.
No responde a sus preguntas cuando despierte. Bien. Esto es para él. Aquí hay dinero para los medicamentos. Cuide bien de él. Junko, ¿qué te trae por aquí? ¿Dónde estabas? Yo jugaba las cartas. ¿Desde cuándo sabes jugar? Tú y Ye-chon siempre están ocupados. No conozco a nadie aquí, así que hice amigos. ¿Sabes qué? Gané mucho dinero. Te llevaré a comer. Si la vida te engaña, no te aflijas, no te enfades. Cuando estés abatido, resígnate. La alegría, créelo, pronto llegará. El corazón vive en el futuro. Mis amigos, Juan Tienku, Mei Fan, una vez dijiste que si hay poesía, no hay temor. Te traje un libro de poesía. Así no sentirás temor. Entonces, ¿quiere decir que Ye-chon ejecutó a Lutie? Casi pensábamos que era un camarada entre los japoneses. ¡Qué estúpidos fuimos! Fan, no podemos esperar más tiempo. Que lo hayan ejecutado tan pronto revela cuáles son sus intenciones. Quizá están planeando otro ataque a la división. Debemos averiguar cuál es la situación en Lantau. Está bien. Además, hay algunos miembros de la sociedad Shinje que quieren volver. Me preocupa su seguridad. ¿Qué opina? ¿Puedo pedirle a uno de ellos que vaya a la isla Lantau conmigo? Volveré cuando conozca la situación allí. Creo que es lo mejor. ¿Qué piensan? Supongo que es el único camino. Adiós. Ye-chon, ¿volverás a la fábrica? ¿Eh? Sé cómo te sientes, en serio. Pero espero que comprendas la situación. Aquí nadie es estúpido. Deberías cuidarte de todos. ¿Cuánto tiempo crees que puedes ser el favorecido? Si debo cuidarme de todos, tal vez debería empezar por ti.